siempre en Xacobeo Tech, todas las actividades del día las cerramos con la Tecnolareira. Y hoy especialmente quiero contaros las anécdotas de la Tecnolareira. La Tecnolareira está pensada como una actividad en la que se hable de costumbres, de los sitios por donde estamos pasando. Como dije antes, eso, Lareira, como he dicho en otra presentación, Lareira es el sitio donde la gente se reunía en las casas de campo de labranza y se contaban cosas, anécdotas, historias. Le propusimos en el programa de Xacobeo, la Xunta de Galicia, entre otras actividades, esta Tecnolareira, que es ir un poco más allá de lo que pueda contar una Wikipedia y filmar a las personas, que alguien que entienda mucho del camino y que conozca los lugares, conduzca o lleve o provoque una Tecnolareira en la que se hable de cosas que tienen que ver con el sitio por donde estamos pasando. Y con esa idea, en su día y también por comunicados, fijaros la parte de comunicación que se hace, en un concierto que se dio en la sala Galileo Galilei, un concierto integrador, conoció Celia y conoció a Antonio a Olaya, que está aquí a mi lado. Yo la acabo de conocer hoy en persona. Es muy curioso lo de los verbos. La gente, oigo mucha gente que ve, que te dice, yo a esa persona la conozco. Y yo, pero si la has visto 3 minutos. Sí, sí, claro. Ahora ya, a partir de ahora, si la veo, la conozco. La gente ciega, ¿verdad, Sera y verdad, Paquillo? Ya no decimos que conocemos a alguien hasta que hemos hablado un rato con ellos, porque si no, nos sirve. Nos vale el teléfono, ¿eh? Si has hablado 3 días por teléfono, nos sirve. Pero es curioso cómo se emplean los verbos. Y me recuerda también, que no es chiste, me pasó con un jefe mío que iba en silla de ruedas, en una silla además muy, muy aparatosa, y estaba yo en su despacho haciendo no sé qué, y estaba quedando con una amiga para comer. Y le dijo, mira Jesús, quedamos en el restaurante no sé qué. Y le pregunta a Jesús, ¿es accesible? Y le dijo ella, sí, el menú debe ser unos 9 euros. él lo preguntaba por su silla, lógicamente, y ella pues miraba por los... Es curioso, ¿eh? Lo de cómo empleamos el lenguaje. Bueno, pues yo sí que he conocido a Olaya físicamente, o sea, físicamente hoy, pero químicamente antes, porque hemos hablado bastante por teléfono, por correo y tal, porque hablando, a ella le gustó mucho, ahora lo contará mejor que yo, le moló el proyecto del Camino de los Satélites y el Xacobeo Tech, y al proponerle las Tecnolareiras le gustó. Pero la idea de Funteso con... Ella representa una... ¿asociaciones? Es una plataforma. Plataforma. Una plataforma creada por una fundación, Fundación Fase, que la plataforma se llama Talentum Youth. Agrupa gente muy joven que tiene mucho talento y que quieren hacer muchas cosas. Eso lo contará ella mejor que yo. Pero mi idea era, y sigue siendo, nosotros tenemos una gran relación con Cincuentopía también, que es una asociación que abarca a la gente que es mucho más común ahora de lo que parece. La gente que a los 50 años, yo ya tengo 60, llevo ya 10 tirado por ahí, que a los 50 te tiran por ahí, te prejubilan y ya como que no sirves en el mercado laboral y para nada. Y ellos están haciendo unas emprendedurías impresionantes. Y yo siempre he pensado, y se hacía en la antigüedad y ahora no se está haciendo, que la gente joven y la gente mayor, después tenemos relación con UDP y con otras asociaciones de gente mayor, la gente joven y la gente mayor se juntaban mucho para aprender mutuamente y para hacer actividades que tuvieran que ver con cosas donde el joven da la sangre nueva, la savia nueva que tiene, y la persona mayor le cuenta la mano izquierda y el cómo hacerlo. Y tuvimos algún ejemplo, ya todavía no conocía yo a Talentum Youth, en algunos talleres de impresión 3D, donde llevando gente mayor que estaban jubilados, que habían sido torneros o que habían fabricado piezas y tal, sin conocer un programa de diseño digital, ni mucho menos aquello, les contaban a los jóvenes, tú estás diseñando eso y eso se va a caer. ¿Por qué? Porque la base no sé qué. Y tenían razón y se caía. Entonces, era muy divertido porque nosotros estaban trabajando con sus programas de diseño, con sus impresoras 3D, muy orgullosos, y ese intercambio, que no se está dando mucho últimamente, nos viene muy bien. Entonces yo cuando conocí a Olaya dije, ¡buah, tenemos que hacer actividades y tal! Pero contándole todo esto en medio, ah, pues a mí esto del este me gusta. Y lo de la Tecnolareira, pues me gusta la idea. Y te busco yo 3 personas absolutamente famosas en Galicia que saben mucho del camino, que nos las harán y tal. Y entonces empezamos hoy la primera Tecnolareira
Pero presentando primero, o sea, te va a tocar a ti presentar al ponente, ¿vale? Y yo, pues nada, te doy paso a ti la palabra para que presentes también a Talento Unyu. Vale. Bueno, pues yo soy Olaya Pita, represento a una plataforma, como antes ha dicho Enrique, que se llama Talento Unyu, aquí en Galicia, que es, pertenece a la Fundación FASE. Y tiene así como, no solo está en Galicia, también está en toda España y tiene su semilla también en algunas ciudades europeas. Y lo que promueve es el talento joven como motor de cambio, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay un instrumento que está al alcance, una herramienta que está al alcance de todas las fortunas y que los jóvenes tienen a mansalva, que es su talento. Y entonces nosotros su talento lo entendemos como pues, aquello que se le da bien, aquello que les hace distintos, que los únicos, o simplemente aquello que es su pasión, ¿no? Que les mueve a andar. Entonces nosotros intentamos bueno, pues promover que solucionen problemas de la sociedad reales utilizando pues, esa herramienta. ¿Y nuestra misión qué es? Pues acompañarles en ese camino, ¿no? Tenemos pues, una red de colaboradores, de mentores, de personas que ofertan pues, herramientas, hacemos eventos. Y cuando hemos tenido una colaboración con Funteso, como él dijo en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, en un concierto para sordos, y fue genial porque muchos jóvenes Talento Unyu conocieron otras realidades, fue una sinergia muy buena, y cuando me contaron que iban a hacer un Camino de Santiago, yo soy de Santiago, vivo allí, trabajo allí, y pues no me lo quería perder, y entonces dije, ¿qué necesitáis? Y nos dijeron, pues vamos a hacer unas tecnolareiras, y bueno, a mí esto me suena, la verdad, lo de la lareira me suena, y entonces, pues nada, empecé a buscar entre nuestros colaboradores, que tenemos, bueno, pues gente que sabe muchísimo sobre el Camino de Santiago, y sobre, bueno, entre ellos Alberto Ferreiro, el que hoy nos va a hablar, que es autóctono de aquí, de Lugo, y bueno, aparte tiene una trayectoria larga en muchas cosas, es mentor de autónomos, tiene una empresa que se llama Impulse, y estamos encantados de participar en este proyecto. Y bueno, ya sin más, os dejo con él y espero que disfrutemos todos de esta tecnolareira. Bueno, yo aquí no quiero ser el protagonista, a mí me gusta mucho darle el protagonismo a las personas y a las historias. Entonces, creo que las personas que somos, bueno, mentores, docentes, al final somos contadores de historias, es lo que nos canta. Me encantaría empezar con una historia que sucedió en el 2016, era una tarde muy bonita como esta. Normalmente Galicia ya suele tener algo de agua en este tiempo, la verdad es que sois muy afortunados de tener ya un día que Galicia os recibiera así. Pues resulta que estaba yo con mi abuela, al lado de la casa donde ella nació, y estábamos teniendo una conversación donde yo le iba preguntando algunas cosas de las anécdotas que había oído de la familia, historias, verificando algún dato, estableciendo de alguna manera nuestro árbol familiar. Y realmente ella no sabía muy bien qué demonios estaba haciendo, pero la verdad es que estábamos pasando una tarde muy bonita los dos. Lo que decidimos hacer es hacerla reiteradamente. Abuela, lo hemos pasado muy bien, esto hay que repetirlo más veces, y la verdad es que ella estaba encantada. Yo además iba escribiendo en una libretita lo que ella me iba contando. Y bueno, el tema es que la historia es que pasó un tiempo y de aquello saqué dos lecciones bastante reveladoras. Evidentemente, pues no hubo una segunda reunión y de aquello la lección que me ha quedado es que
aproveches el momento justo, porque nunca sabes cuándo va a haber otro momento con esa persona a la cual aprecias, y segundo, que ese momento vívelo muy intensamente. De aquella historia, pues tengo esta libretita. Aquí es donde quedaron las historias grabadas de mi abuela Genoveva. Además, yo como también soy papá, tengo a una niña, Carla, de 10 años, y también me quedó grabado el tema de que ella, una de las cosas que más le gustan, es cuando yo le cuento las historias y las anécdotas de la famosa abuela Genoveva. Entonces, realmente, lo que me doy cuenta es lo importante que es, al final, las conversaciones humanas y esas conversaciones que teníamos antes los gallegos, de ahí viene el supernombre de Tecnolareiras, que es lo que nos explicaba antes Enrique. Además, yo soy afortunado, porque aunque soy bastante joven, tuve la suerte de ver lareiras, de tener esas lareiras físicas, que es donde, de alguna manera, nos juntábamos, donde se juntaban los mayores y los pequeños y donde iban pasando las historias de unos a otros. Yo hoy tengo el placer de hablar, de empezar esta Tecnolareira, aquí en Piedrafita do Cebreiro. Yo soy de Lugo, unos 70 kilómetros más allende, más adentro. Estáis ahora en el límite de Galicia, además estáis en un sitio mágico. Mañana tenéis la oportunidad de conocer al gran Carlos Sánchez Montaña, que es de las personas que, además, gracias al proyecto Talento en Youth, tuve la gran oportunidad de conocer a Carlos, y es increíble la sabiduría de ese hombre acerca del Camino Santiago. Posteriormente conoceréis también a Javier Rivas, también con un proyecto precioso que ese día lo conoceréis ya en la población de Arzúa. Entonces, pues yo quería dejaros, como tengo yo la responsabilidad aquí de abrir las Tecnolareiras, y hoy realmente se buscaba un poquito que aquí consiguiéramos traer de alguna manera a gente del pueblo, y sé que en las siguientes ediciones, mañana en Portamarín, esto va a ir ocurriendo. Pues a mí me toca abrir un poquito con la historia que tenemos aquí, la más famosa que hay aquí, que igual no sé si conocéis un poco la historia del famoso Santo Grial que hay aquí, pues lo voy a contar yo, y de este un poquito de este lugar mágico. Pues resulta que allá por el 1300, vosotros estáis ahora en Piedrafita, que Piedrafita significa, la palabra es piedra ita, y es como si fuera un menhir delimitador, ¿vale? Entonces, aquí supongo que si estuviéramos buscando y hubiera alguien del pueblo, seguro que nos diría que por aquí, de alguna manera, no sé si hace 100 o 200 años, habría de alguna manera un menhir, una piedra, que delimitaría este lugar mágico, que es la entrada a Galicia. Pero además tiene una historia mágica, que es la puerta de la cristianización y realmente la magia de lo que hay aquí, lo que tenéis 4 kilómetros más arriba, que lo vais a encontrar, que es el Cebreiro, la iglesia del Cebreiro. ¿Qué sucedió allí más o menos en el 1300? Bueno, cuenta la leyenda de aquí, hay muchas historias que seguramente, si tendríamos oportunidades, habrá tantas historias como personas de aquí, de esta zona, que nos lo cuenten. Resulta que estaba el sacerdote pues, a punto de dar misa, y resulta que había una tempestad muy grande de nieve, de agua, de viento, y entonces, pues, bueno, el cura, el sacerdote ya tenía pensado como que no iba a dar la misa. Estaba el hombre consagrando, y resulta que había un hombre muy, 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 muy devoto, Juan Santín, creo que se llamaba, y resulta que, claro, apareció por la puerta. Entonces apareció por la puerta, y el hombre, pues, evidentemente muy devoto, quería asistir a misa. Entonces el sacerdote, como medio enfadado, le dijo, pero vamos a ver, bueno, traducido así a lo que sería, le vino a recriminar o a despreciar el hecho de que vienes aquí simplemente por un trozo de pan y un poco de vino. Entonces, en ese mismo momento, resulta que sobró un milagro en el cual el vino se convirtió en sangre y el pan se convirtió en carne.
Ese fue el milagro de Ocebreiro. Que eso después, lo que pasó es que, claro, el Camino de Santiago, al tener esa... que es lo que os va a contar mañana Carlos, al tener ese vínculo y esa historia, la historia del milagro, se recorrió toda Europa. Y además, pues resulta que están los dos enterrados, tanto el cura como este hombre están enterrados en la iglesia. Es más, en el 1486, cuando venían los reyes católicos, venían de vuelta y oyeron la historia, decidieron regalarle unos relicarios para guardar, en este caso, ese trozo de carne y esa sangre, y es lo que vais a ver, lo que está en la iglesia. Es más, hay la Virgen de los Remedios, dice que si el tema es que está un poquito agachada hacia adelante, y es como si de alguna manera también la propia figura de la Virgen quedara inclinada hacia adelante sobre el milagro. Entonces es lo que es la leyenda, y bueno, el cáliz es lo que tienen allí guardado. Cuenta también la leyenda que los reyes católicos, que esto no se sabe, esto lo cuentan, se cuenta por aquí, y es que la reina quiso llevarse las reliquias. Y resulta que a 20 kilómetros de aquí los caballos pararon en seco. Y entonces no podían, los soltaron y los caballos volvieron para aquí. Entonces se dice que la reina cogió miedo y dejaron las reliquias aquí, pero realmente su idea era llevárselo. Y como os decía, pues esto es un lugar mágico. Ya os digo, en algún sitio seguramente hay una frontera mágica, y seguramente hay un menhir en algún lado oculto que delimitaba esa zona, y de ahí es el origen de esta bella tierra. La verdad es que, ya os digo, la idea es que a mí me tocó este año abrir la Ternola Areira, y la idea es que tengamos la oportunidad después en jornadas sucesivas y en otros eventos sucesivos, que aquí estén personas del pueblo, y que, de igual que tuve la suerte de que mi abuela Genoveva me contaba esas historias que no vienen en ningún lado, que todos tengamos la suerte de que, gracias en este caso a la Fundación, pues queden grabadas estas maravillosas historias. Y yo, pues nada, daros las gracias y que disfrutéis mucho, mucho de Galicia, y sobre todo, pues al final, la tecnología es la que nos va a ayudar a llevar este mensaje, pero yo cada vez creo mucho más en el poder de las conversaciones. Entonces, pues quedaros con eso. Muchas gracias, un auténtico placer.